Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Hoy venimos con Fiora, que es un campeón que al igual que Azir, me lo habéis pedido un montón de veces, ¿vale? Y ya os dije que lo iba a traer, por cierto. Me parece que estamos jugando con un suscriptor, ¿vale? Porque ha puesto ahí Garmy, o bien la ha puesto en plan random, o porque es un suscriptor, ¿vale? Así que nada, vamos a ir a la línea, ¿vale? Es un campeón que acabo de comprarme, ¿vale? Me he comprado, y tal cual me he comprado, he dicho, voy a comprarme la skin de proyecto, porque si no, esto no vale nada y tengo que dar el pego como de que soy buen jugador, ¿vale? Tenemos un Fizz en la top lane, no tengo ni idea de cómo se lleva Fiora, no tengo ni idea de cómo será este emparejamiento, pero lo que sí que sé es que tiene un Ignite, y contra un campeón en Ignite en top, y yo sin Ignite, tengo que ir con cuidadito, ¿vale? Así que iremos con la calma. Por cierto, el suscriptor o el supuesto suscriptor está llevando a Zed, así que esperemos, o sea, déjame bien, ¿sabes? O sea, si eres suscriptor de verdad tienes que marcártelo porque son mucho masterizando a Zed y deberías haber, o si lo ves para aprender, pues haber aprendido algo. En fin, tenemos un equipo un poco así de aquella manera, tenemos una Fiora arriba. En la jungla Elise, que a mí me gusta bastante, en medio Akali y abajo Leona y Kalista, ¿vale? Tenemos buena composición, pero bueno, ellos sí que es cierto que tienen un early bastante más potente con Lee Sin y Zed. Si se ponen en Noble, pues tenemos que tener cuidado. Y lo mismo para el señor Fizz, ¿vale? Pero bueno, luego yo creo que en el late, si aguantamos sin fedear y demás, la cosa no debería dar muchos problemas, ¿vale? Venga, vamos para arriba. Bueno, Fiora, básicamente la pasiva, salen las movidas estas al lado del objetivo cuando te acercas, ¿vale? Ahora cuando nos acerquemos saldrá. Si golpeas en el objetivo, pues te curas, ¿vale? Aparte de hacer más daño. Campeón, que te reviento la vida. Tengo que ir con cuidado, que tiene el Ignite. Y en serio, es, o sea, ahora mismo me puede ganar sí o sí. Segundo, con la Q hacemos un dash, ¿vale? Y impactamos a un objetivo, tanto minion como campeón. Si está campeón, prioriza a campeón. Y si hay un campeón que va a morir, pues prioriza a ese campeón, ¿vale? Al igual que a los minions. Con la W, el parry de toda la vida, ¿vale? Si pegas normal, metes un slow. Y si te tiran un CC y lo absorbes, bueno, absorbes el daño, ya lo sabéis, de todas las habilidades que te tiran. Yo siempre he dicho que debería ser de la primera y ya está. Pero bueno, absorbes el daño de todas las habilidades que te tiran. Y si alguna va con CC, CCas al tío que te la ha tirado, ¿vale? Bastante rota esa habilidad. Veremos a ver si la sé usar, porque bueno, siendo la segunda partida, ¿eh? La primera la he jugado, joder, auténtica pena. No estaba grabando, solo estaba probando para calentar. Y veremos a ver si hay más suerte aquí. Lo bueno de tradear cuando tiene la pasiva es que es eso, o sea, tradeas y te curas, ¿vale? Entonces, mitigas mucho el daño y por lo general en trades cortos, Fiora sale ganando de mucho. Y bueno, la E, voy a baitearle, ¿eh? Que está viniendo el jungla. Tiene Ignite, me lo va a tirar. Vale, no me ha tirado. Lo he forzado todo lo que podía, va a morir. Me ha sacado el flash, yo quería sacarle el Ignite, ¿vale? Eso ha sido una putada porque he intentado eso, forzarlo al máximo. Pero si ahí no tiro flash, me caía Ignite y luego él flasheaba y me mataba con un básico, ¿vale? Entonces, ya está, se lleva en la kill, perfecto. Ha perdido, va a perder bastante experiencia y bueno, el teleport lo va a tener que usar 100%. Así que nada, vamos a puchear esto rápido. Vale, está viniendo, ojo, que está aquí, se queda Elise, se queda Elise, ok. No tengo flash ahora, cuidado. Si le metes el stun, ¡buah, qué buena! Me curo, perfecto, vale. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Dios! Este tío se va a tiltear 100%. O sea, cuando te hacen esto, vuelves con teleport y te matan, se acabó la partida. O sea, te tilteas sí o sí, no tiene más, ¿vale? Pobrecito. A ver, ha sido muy tonto de su parte tepearse a mitad de línea cuando sabía que justo acababa de gankear ahí el jungla, ¿vale? Entonces, cualquier jungla con dos dedos de frente, cuidado, se va a volver a gankear porque vamos... Perfecto, ha salido de puta madre. Vamos a lasquitear esto y nos vamos. Uepa, que me da esto fuera de aquí. Y bueno, la E, la activas, ¿vale? Y tienes dos golpes. El primero, pegas un slow, ¿vale? Y el segundo, pegas un crítico. Por lo tanto, hace bastante daño y aparte sirve para resetear básicos. Va súper bien. Y bueno, el último ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Pones la plantilla esta. Si activas cada una de las marcas, sale la plantilla en el suelo y se cura todo tu equipo o todas las personas aliadas que estén en la plantilla, ¿vale? Voy a pillar una más. Total, la línea está súper pusheada. No voy a gastar teleport porque sería tontería. Ahora mismo si gasto el teleport me pueden hacer exactamente lo mismo que la han hecho a Fizz, ¿sabes? Aparece Lee Sin por aquí, que supongo que estará por ahí, y me hacen la trama. Así que nada, vamos caminando, que se regule la línea y ya está. Le saco 6 minions, no está mal.
Ahora yo toda esa oleada que se está aglutinando ahí me la voy a llevar, así que le voy a seguir sacando ventaja. Pues le tengo ventaja ahora, aunque no tenga... aunque tenga el Ignite y tal de vuelta, creo que lo puedo matar. Que creo que no lo ha gastado otra vez, por cierto. ¡Hostia, no me jodas! Vale, me van a matar, ¿eh? No tengo flash porque lo he gastado antes. ¡Ah, el puto Ignite! Si hubiera aquí un minion... ¡Ay, qué pena! Bueno, se ha quedado a nada, ¿eh? Se ha quedado a nada. ¡Qué lástima, tío! Bueno, se ha llevado la kill. Eso es una putada, ¿eh? Porque evidentemente él tiene mejor early que yo y más teniendo el Ignite. Así que, bueno, la ventaja que habíamos sacado un poco se ha ido al traste, ¿no? ¡Qué pena, tío! Porque, a ver, le sacaba un nivel, tenía que pelearle, ¿sabes? Tenía que entrar, si lo llego a matar ahí, entro en un snowball que lo reviento, pero bien. Pero bueno, vamos a ir con la calma. Venga. Buah, cómo mola este puto campeón. Ya os lo digo, ¿eh? Es la segunda vez que lo he jugado, no esperéis nada, ¿sabes? O sea, voy a intentar ser lo más didáctico que pueda. Y poco más. Por ejemplo, con Tafizz lo que tendría que intentar hacer es usar la W para el pescado o para la E, ¿vale? Que son las dos habilidades que más... O para la W con la marca también, que ahora hace mucho daño. De hecho, creo que intentaré eso. Cuando metí el pescado, lo normal es que cuando vaya a saltar el pescado te salten con la E para hacerte mucho daño. Si hace eso y le meto una W, le gano la pelea 100%. Hay que intentar, pues eso. Piensas en el campeón que tienes delante y qué parte de sus habilidades es la mejor para ignorar el daño o el CC, ¿vale? En el caso de Fizz creo que es el tiburón o la E. Pero bueno, veremos a ver. Lee Sin la patada, pero eso es complicado porque tiene que ser timing muy, muy exacto. Y con... Ah, bueno, haces counter a su ultimate, ¿vale? Cuando te tira el ultimate, usas la W y te quitas la marca. Súper cheto eso, por cierto. Más de una vez me ha tocado una fiora en medio cuando yo era Zed y manda la paliza de mi vida, tío. Os lo digo en serio, ¿eh? Súper vasto. Porque además es muy fácil porque contra Fizz a lo mejor te la puede colar. Pero con lo que tarda Zed en ponerte la marca y demás, te da tiempo de sobra. Pero vamos, de sobra, de sobra. Está Lee Sin abajo, ¿eh? Me voy a guardear porque si está abajo... El problema, vale, Zed también está abajo. Bueno, en medio. Bueno, es abajo, ¿no? Si estoy en top. Le saco un nivel y tal, pero tiene el prender en breves. O lo tiene ya. No me acabo de fiar, ¿eh? Pero bueno. Mierda, va, voy a gastar flash. Voy a morir, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Está bien porque pillo otra kill. Que lo que quiero es cuanto antes sacar los ítems. Porque esto, en cuanto sacas ítem, ya os digo, ¿eh? O sea, me encanta Fiora porque es el típico top bruiser. Que no se buildea como todos los bruisers. En plan, un ítem de daño y full tanque. O dos ítems de daño y full tanque, no, no. Con Fiora te la buildeas full daño, full robo de vida. Y en plan, muy hardcore, ¿vale? ¡Qué buena! ¡Ay, no! Se quedó a nada, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena, se ha quedado a nada. Y eso es lo que me mola de Fiora, porque es una auténtica bestia parda. Te haces luego un ángel guardián y hasta luego Mari Carmen. O sea, la gente puede llorar todo lo que quieras porque eres inmatable en el late. Es un campeón, sinceramente, cuidado. Yo creo que está bastante descompensada, pero bueno. En el late, ¿vale? En la fase de líneas, pues es un campeón que hace counters a casi todos los tops, pero bueno. ¡No! Amanda, la van a matar, yo no llego ni de broma. No debería haber hecho counter jungla ahí cuando Akali no está en medio. Porque no puede, ni yo tampoco, ¿sabes? Porque para empezar las líneas van a pushar y pueden hacer lo que quieran. Entonces le van a ir todos, ¿sabes? Y nosotros no podemos defender ni nada. Es lo que siempre os digo, hacer counter jungle cuando las líneas de vuestro equipo estén pusheando y dominando. O cuando sepáis que no te van a venir 100%. Me encanta esto, tío. O sea, mirad cómo limpia las oleadas, ¿sabes? Está de puta madre. Además tiene los CDs bastante bajos. Pero bueno, espero no hacer muchas manqueadas, ¿vale? Me lo tendréis que perdonar porque, bueno, estoy aprendiendo, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que os interesa yo trato de traerlo. Pasará lo mismo con Azir, ¿vale? En algún punto lo traeré, pero bueno, tengo que ir poco a poco. No soy un robot, ¿vale? Siempre os digo lo mismo, no soy un robot. Aunque lo parezca, por mi perfección, ¿no? Pero no, no, no soy un robot para nada. Lo voy a intentar, le saco un nivel. Soy idiota, la usé mal. Pensé que me iba a meter... Va, me va a matar, ¿eh? No tengo flash, tío. Si hubiese tenido flash...
Soy imbécil por dos cosas. Primero, he tirado la W antes de tiempo, porque soy idiota, he sido impaciente, pensaba que me iba a tirar y la he liado, ¿vale? Y segundo, tiene el Ignite. Lo que tenía que haber hecho desde un principio es hacer trades cortos, porque salgo ganando porque me curo. O sea, le bajo la vida y luego me curo, ¿sabes? Punto final. Lo dejo a media vida y luego lo hago lo lean. Pensad que estamos en el early. Yo no aguanto una mierda, con su combo me bustea, ya habéis visto. Si hubiese tenido flash es eso, flasheo, le hago el básico, me habría curado y luego otro y lo mato. Pero no tenía flash, me ha humillado y punto final. Fallo mío total, o sea, ha sido un fallo muy noob, sinceramente. Pero bueno. Vale, el tío lleva 3 kills, ahora se me ha puesto por delante, ¿eh? Le saco 20 de farm, eso es bastante bueno. Más o menos estamos parejo en oro, ahora mismo. Porque la kill que me saca yo se la saco en oro de minions. Pero bueno, vamos a ir con la calma. Eso sí, ahora no tiene flash. Ahora, de hecho, sí que podría pelearle. Porque no tiene flash. Perdón, porque no tiene ignite. Se ha hecho la capa solar, He sido muy tonto, tío. No sé, bueno, no pasa nada. Estoy probando el campeón, ¿vale? Tampoco... Tampoco... José Ramón, que te veo venir, José Ramón. Relájate un poquito. Compañero, que te voy a poner... Esta vez no te la voy a tirar. Ahora, o sea, no voy a gastar la W hasta que sea el momento exacto. Punto final. Que es lo que tienes que hacer con Fiora. Pero es que yo soy un campeón. Yo soy un jugador que me pongo muy nervioso en los unos para uno, de verdad. Cuando veo que no me tiran las cosas es en plan... Pero tíramelo ya. Tíramelo ya que te... Y me dice, ya está. Soy un impaciente y eso a veces, pues... Te mata, ¿no? La impaciencia te mata. Vale, ahora sí, ¿habéis visto cómo le he humillado? Venga, hasta luego, Mari Carmen. ¡Fuf! Ahora sí que habéis visto lo que le he hecho. O sea, le acabo de ignorar el daño de la ultimate y el CC, evidentemente, y el daño de la E, ¿vale? O sea, lo he humillado con esa E muy fuerte. Me lo he marcado, chaval. Esto es lo que me encanta de Fiora. Aparte de que es un personaje que tiene un daño y un sustain de la hostia, ¿vale? Que puedes hacer unos subplays de la puta vida, tío. O sea, este campeón es vida. Este campeón me parece a mí que lo acabaré usando. Aunque ya sabéis también... Que siempre digo la puta misma mierda. Uy, este campeón lo voy a volver a usar. Pasan 2 meses y no lo vuelvo a subir. Eso también es muy mío. Vamos a pillar un poco de esto. Me haré la Malmortius, ¿vale? Bueno, al menos el Hex Drinker, la primera parte. Para tener el escudo, ¿vale? Así le aguanto más. Yo creo que con el Hex Drinker y las botas, este tío me va a comer los huevos. No va a poder hacer nada, ¿vale? ¡Qué buena W! ¡Sí, señor! ¡Me cago en la leche! Me tengo que dar ánimos yo a mí mismo, porque como no os escucho, porque vosotros me veis luego en diferido, pues no me dais ánimos. Pero estaría bien que estuvieseis por aquí detrás mío. ¡Vamos! ¡Que tú puedes! No sé qué. Vale, el Lee Sin lleva 4 kills, Y Zed también está pillando. Hay que tener cuidado con eso. Zed no me da miedo a mí en el 1v1, por lo que os he dicho del counter. Pero cuidado, porque como se pongan en Snowball, se hace la partida. Ya sabéis cómo es Zed. A no ser que lleguemos al late, entonces no hará ni puta mierdas. Vale, cuidado, se va a tirar ahora cuando se cargue esto. Venga, que te he parado ahí. Te he humillado, loco. Vale, vámonos. Habéis visto, ¿no? En el momento que me han metido la carga, ya sé, es que la W cuando está cargada, ¿vale? Y te la mete. Te hace un montón de daño, ¿vale? Joder, a ver, ¿qué está pasando? Joder, tío, eso suena. Ha sonado terrible. Bueno, terrible barra apetecible, ya dependiendo un poco de vuestros gustos sexuales, ¿vale? Vale, cuidado que está aquí el chaval. Vamos a poner un ward por si acaso entra ahora. Vale, parece que no. Voy a limpiar esto lo más rápido que pueda. Me da igual si pierdo creeps. Madre mía, me da igual si pierdo creeps, pero no pierdo ningún creep porque soy un puto máquina. Bueno, 14 minutos, 105 de farm. 3 kills, 3 muertes, no mames, Estas son las buenas partidas porque son las partidas donde no para de haber hostias y esas son las partidas que más disfrutáis. Pero es que es eso, Fiora es un campeón, ya lo sabéis, que os lo dije en la guía de mejores campeones, ¿vale? Que subí hace un par de días. Hace counter a todos los tanques, entonces es buenísima, es brutal para piquearla arriba. Y ahora esto, es que con la Hidra limpian las oleadas que da gusto. Joder con el Lee Sin. Mirad cómo está la mid lane, tío. Espérate que al final se va a ir esta partida a la mierda con lo que está molando la top lane. A ver, vamos a ir a defender ahí, Uy, ese tío está muy bajo de vida. 4-1. Vale, tengo que tener... Me lo voy a hacer igual, Aunque los que están fuertes son precisamente los AD, ¿vale?
Pero por el enfrentamiento me tenía que hacer las botas estas, ya lo sabéis. Y bueno, me voy a acabar la Malmortius. Luego me voy a hacer... Bueno, me acabaré eso, me acabaré la Hidra, me acabaré... La cuchilla, ¿vale? Y tenemos con la Hidra un montón de daño, tenemos sustain, ¿vale? Daño en zona, split push para pushear las oleadas súper rápido. Y con la cuchilla tenemos 20% de cooldown, vida, daño y velocidad de movimiento, ¿vale? Ya sabéis que cada vez que pegas un básico, corres más. Y si matas con ese básico, más todavía. Me encanta esa pasiva de la cuchilla, tío, está muy bien. Yo voy a decir muy fuerte y lo he fusionado con bien, por eso he dicho muy bien, ¿vale? No pensé que soy retrasado, que también soy un poco, tengo un poco de discapacidad a veces. Pero bueno, yo hago lo que puedo, gente. No me presionéis. ¡Por favor! A ver, este hombre yo creo que le puedo ganar, ¿eh? Pero voy a tener cuidado. Vale, nada. Iba a decir, porque creo que está Lee Sin aquí. Está Lee Sin en medio. Vaya baby sit le está haciendo, ¿veis? El Lee Sin a la tipa esta. Ahí estamos. Mira el trade, ¿eh? O sea, me acaba de meter... ¡Campeón! Que te hago así y te reviento. Está muerto. Parece que te... Bueno, encima le he esquivado lo otro, ¿sabes? ¿Estás muerto o qué? O me parece a mí que estás muerto. Madre mía, bueno, 4-3. Ya os lo he dicho, contra Fizz el problema era el early, pero habéis visto ahora el trade, o sea, no me ha quitado prácticamente nada. ¡Epa! Pues había ahí un minion delante. Vale, la torre se va a venir, ¿eh? Nos han tirado la torre de medio, la de tier 2, en el minuto 16, chaval. Me venían a echarle una mano a Akali, ¿eh? ¡Unos 7! A ver, también, ¿verdad? Akali es un buen pick contra CD en línea, ¿vale? Pero también es verdad que cada vez que ha muerto he visto al puto Lee Sin por ahí, ¿vale? Entonces, la chavala, yo qué sé. Serán premades seguro, ¿sabes? Los cabrones. Por cierto, señor Zed, un saludo para ti. No sé si estarás viendo esto, pero yo te saludo igualmente por haberme reconocido. Y a ver si empiezas a dejar de matar, cacho de mierdas, que quiero ganar esta partida. Voy a robar esto, esta Fizz arriba ni se entera. Vale, está Zed en modo hardcore. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que ve un puto mejor canal de LOL? El tío se los... Venga ahí las flores. El tío se lo está marcando. Vale, van a matar a la Akali también. No puedo ir a ayudar a eso. O sea, están tan fedeados que no hay que pelearles ahora mismo. Si seguimos peleándoles... Va a ser un error. Voy a tirar TP arriba, ¿eh? Vale, está yendo Lee Sin por el dragón. Pues ese dragón va a ser de ellos. No voy a ir, ¿eh? Porque somos inferioridad, no tenemos jungla. Se lo regalamos y ya está. Me da rabia porque es un dragón de llamas, que ya sabéis que es mi preferido. Bueno, hemos perdido uno, pero ni, no está mal. Lo bueno que estoy controlando muy bien a Fizz. No entra en Snowball. Se tiene que hacer tanque por el matchup que le ha tocado. Aunque bueno, Fizz tanque está bastante bien igual. Pero bueno, no va a ser un asesino deleteador como suele ser Fizz, ¿vale? Hace mucho daño, pero ni punto de comparación. ¡Qué buena! Venga, ahí estamos, perfecto. Señor Sotelo, te acaban de poner hasta arriba, amigo. Te has venido arriba. Y tienes que saber que un asesino, por muy fedeado que vaya, si te meten un CC, estás riperino. Y te acaban de ripear. Venga, y madre mía, la Fiora, ¿cómo farmea esto, eh? Vale, pues no se han hecho el dragón, quizá podían hacérselo, ¿no? Yo voy a tirar medio mientras. Dale, 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 vamos para allá. En realidad son superioridad, yo creo que los pueden matar. Qué buena, qué buen Kakun. Está muerto ese, eh. Vale, pues voy a pushear aquí en medio. Así sacamos ventaja, que la pobre Akali está súper detrás. ¡Ay! Bueno, ya da igual, ya gané la skin ayer. Da igual si ya lo fallo gordetes. Por cierto, me preguntabais todos, ¿pero te dio la skin o no? Y yo dije, bueno, ya veré lo que me dice, ¿no? Yo le he dicho que no hacía falta, pero él ha insistido, me ha dicho que sí. Ahora cuando cobren una semana, te compro una skin. Se lo va a marcar el tío, se lo ha marcado como un pro. Así que un saludo para ti. Muchísimas... Joder, que no sé hablar hoy. Muchísimas gracias por el reto y bueno, que te he ganado, loco. Que no confiaste en mí. Para que veas, tenéis que confiar en mí más. Mira esto, tío, es que empiezas a meter resets con la E. O sea, metes un básico, activas la E porque te resetea el básico, ¿vale? Y haces ¡papá! El siguiente básico entra bastante fuerte, el segundo de la E. Luego metes la Hidra y otro básico, porque con la Hidra reseteas básico. Entonces metes cuatro básicos y una Hidra en nada, tío, en cero coma. Y es como ¡puff! Y la peña, pillas una DC con esto
Pimba, pimba, pimba. Y hasta luego la DC. Pero tal cual, ¿eh? No penséis que me lo estoy inventando. De hecho, Fiora no es que sea un campeón nuevo. Seguro que todos la habéis sufrido. Vale, este tío no debería jugar agresivo. Si está haciendo eso es que me está subiendo a alguien 100%. Así que nada, jugamos con cabeza y nos vamos a pirar. Míralo. Por aquí va uno y seguro que está Zed por ahí, ¿eh? Porque no es normal que ese tío se haya puesto ahí en plan, venga, dame. Voy a acabar esto antes. Para tener cooldown y para tener vida. Que tal como está la mid lane, ¿vale? Lo necesito. Ahora mira, me voy a hacer la Hydra. Voy a dejarle a Hex Drinker, ¿vale? Y me voy a ir a por... Te apoyo, ¿eh? Qué buena, este tío está muerto. Cabronazo. Tenía que haber usado la W, pero no pensé que me iba a patear a mí. ¡Madre mía, qué rec te he vuelto a hacer, campeón! Lo pillamos, ¿eh? Tengo flash y todo. Lee Sin no tiene patada. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Que este nos va a dar un montón de oro. ¡Mátalo! ¿Lo mata? Qué bueno, mira, la ha metido de todo. O sea, la ha metido el Ignite, la ha metido el Protobelt. La ha metido de todo, tío. Pero fijaros si va por detrás esa Kali, ¿eh? La ha metido un montón de mierdas y ha tardado un montón en deletearlo. Y ya sabéis que Akali es un campeón. Joder, ahora la bot lane, tío. Estamos arreglando medio y ahora se pone a perder la bot lane. Gente, ayudarme un poquillo, ¿no? Ayudarme un poquillo que esta Fiora está rotina. Pues bueno, ya estáis viendo que el campeón tampoco es que sea muy complicado. Tampoco es que sea fácil, ¿vale? Te tienes que mover mucho para aprovechar la Q, ¿sabes? La movilidad que te da para posicionarte bien para activar las marcas de la pasiva o del ultimate y cosas así. El flash también te puede servir en un caso que sea a lo mejor... ¿Qué pasa? En un caso que sea a lo mejor muy, muy justo, pues puedes pegar un flash para activarlo antes y curarte y cosas así. Está muy guay, la verdad. Con esta skin ya ni te digo, está rotísima. Voy a vender esto porque creo que puedo... No, no puedo, me falta... Va, vámonos así. Luego lo hacemos. Bueno, vamos 5-3, no vamos nada mal, ¿eh? No vamos nada mal. De hecho, lo bueno de esta partida es que me están dejando farmear mi equipo. Están aguantando dentro de lo que cabe. Y es lo suyo, porque ahora mismo en teamfight nos pulen, porque están fedeados. Pero si yo me pongo a fedear, me van a comer lo que viene siendo la merienda, ¿sabes? Vamos a echar TP en el minion, por si acaso tira la torre. Vale, no le da tiempo. Pero por si acaso, ¿no? La torre me la vas a tirar mañana. Mientras yo esté vivo, tú no me tiras esta torre. Pescado. Menudo insulto, ¿no? Lo he puesto en su sitio, gente. Lo he puesto en su sitio. Vamos. Vale, solo veo a Zed y a Brown, ¿eh? Vale, Fizz ha bajado, ha pegado el roaming. Ahí no me lo esperaba, no me esperaba que se fuese a juntar. Pues nada, voy a aprovechar para tirar la torre. ¡Buah, la han matado, ojo! ¡Ojo, que la han matado! Claro, es que el tío va por detrás, o sea, no te puedes meter con un Fizz por detrás. Y encima ha buildeado tanque a matar ahí como si nada. Vale, estoy mirando de reojo el mapa, ¿vale? De momento veo tres. Zed creo que ha desaparecido. Pero Zed no me da miedo, ¿eh? Pero bueno, ahora sí se han ido todos, ya me piro. Es que es eso, viene Zed, te tira la ultimate, activa su W y ya está, le quitas la ultimate. Y Zed sin la ultimate en un 1-1 contra Fiora, ¿qué va a hacer? O sea, con todas las curaciones que tú tienes y demás. ¿Tú estás loca? Yo no voy a divear a este tío ni de broma. O sea, que yo todavía, a ver, voy bien, ¿sabes? Pero tampoco para divear a un Lee Sin, que me mete una patada y me humilla ahí debajo. Pírese, señora, que se están agrupando. Vámonos de aquí. A ver, 2000 de oro. Vamos a acabarnos la Hydra. Y lo que os he dicho, vamos a ir a por... ¿Dónde estás? Voy a pillar esto primero. Y después me voy a hacer un Death Dancer, ¿vale? El Death Dancer... ¿Por qué no se ha ido, tío? El Death Dancer, ese es el ítem este que te da 75 de daño también. O sea, otro ítem de daño. Ya van a ser 4. O sea, una puta pasada. Vamos aquí a apoyar. Por si se lía. Yo creo que ahora sí que podemos teamfight, ¿eh? De hecho, creo que me voy a hacer el Ángel Guardián antes que el Death Dancer. Para poder hacer teamfight mejor. Vamos, vamos. Vamos a parar ese, ¿eh? Va, ha gastado flash. Sí, ha quedado uno, no me lo creo. Se ha quedado a nada. Bueno. No está mal, hemos ganado ahí esa mini teamfight, estaban separados, teníamos la ventaja, bien, bien, bien. Me he pillado asistencias, pero bueno, está bien, ¿no? Así mi equipo se fedea un poco, que van muy por detrás. Está Elise por detrás para flanquear, pues nada, cuando entren los minions vamos.
Del tirón. Pero esto lo la que tiene que iniciar es Leona. No yo. Pues bueno, si no inician, no entienden lo que hay que hacer. Pues lo hacemos, pegamos un poco. Pero no vamos a poder hacer nada ahora, ¿eh? Venga, fuera. Vámonos de aquí. Pues eso, quiero hacerme el ángel guardián porque en teamfight me va a venir mucho mejor. Si me hacen el focus o lo que sea, o me pillan desprevenido, para poder revivir. Voy a pillar esta mierda. Vale, bien, Kalista se ha cargado a Zed. Mirad esto, mirad esto. La hidra, tío. ¡Pim, pam! Me encanta. Ahora, he fallado el gordete, si es que no tengo remedio. No tengo puto remedio, tío. No lo entiendo, de verdad. Es la maldición que tengo, o sea. Joder, macho. De verdad que no lo hago aposta, ¿eh? Ha sido muy random que se queda eso de vida. Vamos a ver, tú tienes un poco de... Te voy a divear, o sea, ya no me vacilas a mí. Mira esto, y ahora me curo un montón. Venga, hasta luego. Compañero, míralo ahí. Echándose la siesta, ¿sabes? Después de la mancada que acaba de hacer. Hombre, es que yo ya tengo mis tres ítems y pico, ¿sabes? Yo te puedo divear como quiera ahora. Con todas las curaciones que tengo, pues. Vámonos, ¿eh? Tenemos muy poco maná como para quedarnos ahí haciendo el tonto. Me estoy fedeando con la tontería, tú. La segunda partida. La primera ya os lo digo, he dado vergüenza ajena. Ha sido también una partida con muy mala suerte. Menudo premio. Vale, perfecto. Bueno, pues no está mal. Lo bueno de la flecha de Ashe, que a cuerpo, o sea, si te das a distancia, o sea, cuanta más distancia pasa, más te stunea y más daño, ¿no? Me ha dado cuerpo a cuerpo, me ha durado el stun, o sea, no me ha, es como si no me hubiese stuneado. Por cierto, ¿habéis visto el deleteo que le acabo de hacer? No sé, está en mi cara de no sé qué decir. Impresionante, la verdad. Con los resets de la E, lo que os he dicho, le mete el básico, la Q, la hidra por ahí y la tía ya ha volado. Y vaya si ha volado, ha volado pero bien, tú. Qué paliza, tío, qué paliza. Pues sí, me parece que vamos a poder carrilear esto, ¿eh? Porque voy 7-3, Kalista se está fedeando también. Y bueno, Akali se está haciendo tanque, mira, ha sido inteligente. Por allá que se ha quedado por detrás, se ha hecho la Stabi Ninja y la capa solar, eso va a ayudar bastante. Aparte que es eso, Akali tiene buenos daños base, así que va a seguir haciendo daño. Venga, Leona, que tiene su ultimate. Márqueselo usted. Joder, quiero pelearme, gente, que tengo el ángel guardián, ¿sabes? Que inicie ahí, por favor. Es que yo cuando juego Leona, o cuando jugaba, era un loco, me metía en todos lados. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a bot, nos vamos a top. Se está, pu no, no, se está pusheando mucho. Vamos a meter presión aquí. Se va a tener que ir uno. Vamos. Vale, dos ultis fuera de ellos. Vale, los reventamos, ¿eh? Míralo. Venga. Lo siento, señor suscriptor, pero tenía que hacerlo. ¡Ah! Me metí el stun. ¡No! Tenía que haber seguido, coño. Si tengo el ángel guardián, no me doy ni cuenta de, ni de los ítems que tengo. Madre mía, la figura, tío. Este es el claro ejemplo. ¿Cómo saber cuando un campeón está roto? Cuando lo coge un tío que no tiene ni puta idea de llevarlo y se pega este carrito sin sentido. Me parece un campeón de la hostia, me parece muy, muy bueno. A todos los niveles, ¿eh? Pues nada, creo que esto ya está hecho porque vamos a tirar aquí top también. Y 1800 pavos, a ver si me da tiempo a hacerme el bailarín para que lo veáis. Pero bueno, el baile de la muerte, perdón, lo que hace es darte 75 de daño, 10% de cooldown, por lo tanto tendremos 30. Te da robo de vida, pero no robo de vida en básico, sino en todo, en básico y en habilidades, ¿vale? Entonces, Fiora pega un montón con las habilidades y, o sea, ese ítem es buenísimo porque tienes por una parte el robo de vida de la hidra y luego aparte la curación del 15% de todo. Entonces es brutal. Os podéis hacer también la sanguinaria, va muy bien, ¿vale? Personalmente me gusta más el Death Dancer porque te da 10% de cooldown, te da curación con todo, no solo con los básicos.
Y te da la pasiva esa que hace que el 12% del daño que te hacen entre como sangrado en vez de daño directo, ¿vale? Cuidado. Y eso es muy bueno para que no te bursten, porque... Imagínate que te quedan... cuidado. ¡Uep! Vamos a hacerle un poco de peel a esta muchacha que no le salte encima. Vale, ¿qué queréis hacer? Está intentando flanquear a Kali, pero no sé si va a salir muy worth esto, ¿eh? Y yo no tengo maná. Venga, vamos. Vamos a por H. Joder, ¿por qué tengo que ir el primero teniendo una leona, ¿sabes? Que sin sentido. Fuera. ¡Qué buena! Vale, este ya no hace nada, es lo que os he dicho. Entre escudos... Vale, me he quedado ya de la sombra por si volvía. Entre escudos y mierdas, ¿habéis visto lo que le ha bajado la vida a Kalista? Y eso que tiene un support que no es ni siquiera de escudos. Es de CC, también está bien, pero... Pero para que veáis, tío. El pobre Zed. A ver. No sé si irá por el cooldown o pico, ¿no? Que es lo que más daño da en realidad. No me va a dar tiempo a hacerme la build entera, pero bueno. Lo que os decía, lo bueno de la pasiva del bailarín, o del baile de la muerte, perdón. Por ejemplo, te queda 100 de vida, te meten una habilidad que hace 100 de daño, pues en vez de matarte, te quita 88 y el 12 que te falta te lo quita como sangrado. Entonces, mientras te va bajando eso por segundos, tú pegas un básico, te curas y no te mata. Así funciona, ¿vale? Para el que no lo entienda, pues bueno, así es como funciona. Y esto creo que está un poco ya acabadísimo. Tercer inhibidor, madre mía, el carrito que hemos hecho ha sido... Bueno, el equipo también ha ayudado, ¿eh? Tampoco ha sido un carro mío únicamente. Vamos allí, que tengo el baile este... Madre mía, tú. Mira, mira, meteos aquí a curaros. ¡Ah! ¡De leyenda! Me molan los apodos estos, o como se diga. Pero Fizz, amigo, ¿no ves que te pongo hasta arriba? Venga, hasta luego. Buah, mira lo que quita esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Me has matado! Bueno, pero tengo el ángel. Mirad lo que han tardado en matarme. Y aún así sigo vivo, tío. Y ahora pego 4 básicos y me lleno la puta vida. Personajazo, sinceramente me parece increíble. Porque este es el único bruiser que puede buildearse full agresivo. Precisamente por las pasivas que tiene. Tiene curaciones tanto en el ultimate, con la plantilla, como con las marcas de la pasiva y demás. Es una bestia parda, me parece buenísimo. Tiene slow, tiene anti-CC. Tiene CC al hacer el anti-CC si lo haces bien. Muchísimo daño, limpieza, no sé, me parece un top laner súper completo. Daño porcentual, daño verdadero, por cierto, que no lo he dicho, con las marcas y demás. Creo que las marcas del ultimate te quitan el 15% de la vida máxima, ¿vale? A un tanque le quitas una barbaridad si le metes las 4 marcas, lo dejas prácticamente muerto, ¿vale? Es una auténtica salvajada. Así que nada, espero que os haya gustado la partida, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio. La verdad que se me ha dado bastante mejor de lo que pensaba Fiora, así que es cierto que en la primera partida he suqueado mucho, pero era la primera partida, tenía que leerme las habilidades y demás. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale, gente? Nos vemos mañana. Creo que voy a jugar a Teemo o algo así que me apetece y hace mucho que no lo traigo. Os traeré una build de setas, creo. Ya veremos. Seguramente me mire alguna cosa que he estado pensando últimamente. Y poco más. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Ya casi somos 100.000, una auténtica pasada. Sé que lo digo todos los días, pero es que estoy muy contento, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Dejaré por aquí tablas de daño si me acuerdo o lo que sea. Un saludo y como siempre... Chao, chao.